Sean ustedes una vez más bienvenidos a Magazine del Valle con el patrocinio de Calzado Rómulo. Uriel Rojas, líder social, nos cuenta sobre el trabajo que viene realizando en las diferentes comunas y corregimientos del municipio de Santiago de Cali. Gracias, Genuar, y un cordial saludo para todos los televidentes. Sí, no, nosotros llevamos 20 años trabajando nuestro tema social básicamente con la mujer. Ya no es solo en Cali, sino en el departamento. Tenemos cobertura en la mitad de los municipios del departamento del Valle. Queremos seguir haciendo entender la importancia y lo que verdaderamente vale la mujer en la formación de la familia, en la formación de la sociedad. Esperamos contar con el apoyo del Estado y vamos a ver qué hacemos. ¿Cuántas mujeres en la actualidad? En este momento tenemos 4.500, 3.000 en Cali y 1.500 fuera de Cali. ¿Y qué proyecto político tiene para este año electoral? No, pues básicamente queremos que Juan Pablo siga siendo concejal de Santiago de Cali, con la mayor votación en la historia de ningún concejal. Queremos tener 10, 12 concejales en los municipios, queremos tener diputado propio, porque yo aspiré a la Cámara y saqué 30.000 votos reales. Yo creo que el crecimiento de esta organización se debe al trabajo social y al esfuerzo de esas mujeres que están con nosotros. ¿Podemos conocer el nombre del candidato por parte de esa organización a la Asamblea del Departamento? Sí, es un muchacho, Octavio Ramírez. Era su secretario de infraestructura, desafortunadamente tuvo problemas y lo sacaron por la puerta de atrás. Es mi amigo y yo creo y confío en él, y por eso quiero que vaya a la asamblea del departamento a trabajar por los vallecaucanos. En el proyecto político que usted viene realizando desde hace muchos años, ¿en su mente sigue la idea de llegar un día a la alcaldía, sea usted o sea Juan Pablo? Yo pienso que sí, yo creo que estas elecciones de octubre son fundamentales. Si nosotros tenemos la visión y acertamos en la elección de nuestro próximo alcalde, creo que dentro de 4 años Juan Pablo puede ser candidato a la alcaldía de Cali. La organización política que usted dirige, ¿cuándo define a quiénes va a acompañar para la alcaldía y para la gobernación de nuestro departamento? No, yo creo, Enuar, que ese es un tema que hay que mirarlo despacio, y se deben de acompañar personas que le sirvan primero a la sociedad y también a la gente que anda conmigo. Yo creo que estas mujeres merecen el apoyo y el respaldo de cualquier candidato, así sea hombre o mujer, pero esa decisión la tomaremos más adelante y miraremos lo que más le convenga a las señoras que trabajan conmigo. ¿Sí existe la posibilidad que el Partido Liberal tenga su propio candidato a la alcaldía? Yo no sé, hermano. Honestamente no sé, porque yo por allá no he ido, porque después de las elecciones de marzo, donde pasó lo que pasó, la clase política y la opinión pública de Cali y del Valle saben lo que me hicieron. Pero bueno, yo estoy acostumbrado, porque en Nueva York fueron 2, 3, 4 veces que me acaban en el Consejo y aquí estoy. Vamos a seguir en la lucha y esperemos que nuestro glorioso Partido Liberal sea algo que verdaderamente llene las expectativas de los liberales. Yo digo que el Partido Liberal es como el América. El América tiene mucha hinchada y poco equipo. Y el Partido Liberal tiene muchos seguidores y pocos dirigentes. Nosotros queremos que hagas todo lo que quieres con comodidad. En Calzado Rómulo creemos en la mujer y nos sentimos orgullosos de hacer parte de sus vidas. ¡Feliz día! Calzado Rómulo, bienestar para tus pies. ¿Qué tal, amigos? Un saludo especial. Les habla Enuer Trujillo, director del programa Magazine del Valle. Los invito para que nos vean todos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 9 de la noche por el canal C, frecuencia 12 de Global, y por el canal 112 en Cali, Magazine del Valle, un programa informativo de verdad. Esto ha sido todo por el día de hoy con el patrocinio de Calzado Rómulo. La invitación para que continúen acompañándonos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 9 de la noche por el canal C de Cali y la frecuencia 112 de en Cali. Recuerde que si usted no vio alguna de las emisiones de Magazine del Valle, puede vernos a través de YouTube, Facebook o Twitter. Que tengan una feliz tarde. Mil gracias por su compañía.